Eskerrik asko, Charlie. Egun on. Guztioi egun on. Adiskideok atsegin gaur hemen egotea Arabako sozialisten festan. Lurralde honetako sozialistak biltzen dituen eguna dugu hau eta eskertzekoa da. Asko dira gure militantzia ospatzeko arrazoiak. Asko dira sozialista izateko arrazoiak. Begira, ezazue gure ingurua. Madrilen, Rajoiren gobernuak murrizketak benetako aurrekontuak aurkeztu berri ditu. Errekuperazioaren aurrekontuak direla diote, baina noren errekuperazioa? Langabeena, gaixoena, ikasleena, hoiena, ziur ez. Euskadin ere lan egiteko arrazoi mordo dugu. Alderdi Eleltzaalearekin akordio bat sinatu berri dugu herri akordio sakona. Baina ulkuilu lendeariari lehenba le martzan, jarri dadila eskatzen diogu. Proiektu zehat bat mai gainean, jarri diogu, baina ezin dezakegu denbora gehiago galdu, Euskal gizarteak premiazko politika behar ditu eta hau ulkujuuren. Eranchu, kisuna da. Bueno, efectivamente, Charlie, hay muchas cosas que se pueden hacer un domingo gris y casi lluvioso por la mañana, pero una de las mejores, una de las más inteligentes, según tu amigo, es estar en casa con la, con la familia. Bueno, pues por eso estoy aquí, con vosotros y con vosotras, porque aquí estoy en casa y estoy con mi familia socialista, y además estamos dispuestos a pasar un rato bien. ¿Dónde podía estar uno mejor? ¿Qué más podemos pedir? Bueno, podemos pedir que sea breve en el discurso, ¿no? Porque, sí, porque hoy no es día de grandes discursos, hoy es día de, de pasarlo bien entre nosotros, es la fiesta de las agrupaciones de Álava, de unas agrupaciones que no solo organizan esta fiesta, sino que hacen una gran labor desarrollando muchas actividades en contacto. Directo con los vecinos y con las vecinas, organizando asambleas, debates, encuentros, con las asociaciones, llevando la vida de este partido al conjunto de la sociedad a la besa y con ello llevando nuestras políticas y ampliando nuestras redes por la ciudad. Puedo ser breve también porque Charlie ha explicado muy bien. Todas esas políticas que las agrupaciones estáis defendiendo en vuestros municipios y en vuestros distritos y en vuestros pueblos. Ha explicado muy bien el papel de los socialistas vascos. Es verdad que seguro que alguno de vosotros y vosotras pensaba que igual teníamos que hacer más política con las tripas. ¿no? Esa política, esa, eso que nos decía que al PNV ni agua, después de cómo nos lo había hecho pasar a nosotros cuando estábamos en el gobierno. Eh, que, que ahora nos tocaba a nosotros eh, pasar factura, hacer una política de revancha, ya, pero eso no sería el Partido Socialista. El Partido Socialista hace política para la gente que lo pasa mal. Y llegamos a acuerdos con quien haga falta para que la política se ponga al servicio de la gente que lo pasa mal. Y eso es lo que hemos hecho. No política con las tripas, sino política de país política para la sociedad vasca. Y él lo ha dicho muy bien. Hay que hacer política y hoy más que nunca hay que hacer política socialista, porque hoy más que nunca tenemos motivos de sobra para seguir peleando, para seguir defendiendo nuestros valores y nuestros principios, para seguir defendiendo a la gente que lo pasa mal, porque cada vez hay más gente que lo está pasando mal. En este país. Y cuando esto es así, pues resulta que, sin embargo, vemos cómo al gobierno del PP parece que se les ha puesto una sonrisa en la cara y nos dicen que, bueno, que es que ya estamos saliendo de la crisis, que ya hay luz al final del túnel, que gracias a ellos y gracias a sus políticas, pues ya estamos recuperándonos y ya estamos remontando. Bueno, pues puede que haya algún dato macroeconómico que no vaya mal, yo no lo no lo voy a negar. Pero desde luego, lo que yo sé, lo que todos sabemos, es que gracias a ellos y gracias a sus políticas, lo que hay en este país son seis millones de parados que no están encontrando una respuesta a su situación. Porque ese Gobierno, que hoy tiene una sonrisa, lejos de hacer políticas para crear empleo, lo que ha hecho ha sido una reforma laboral que ha abaratado el despido. Y por lo tanto, ¿qué ha pasado? que ha habido más despidos y menos empleo. Lo que sé es que hay trabajadoras y trabajadoras que cada vez lo están pasando peor, porque con esas políticas del PP y con esa misma reforma laboral, lo único que han conseguido es que se les reduzca el salario y perder derechos. Lo que sé es que a los jóvenes que sufren una cifra de paro de más del 50%, lo único que se les ha ofrecido como salida es que vayan a buscarse oportunidades a otras partes. Yo lo que sé es que a muchos otros se les ha recortado las becas y hay familias que no pueden hacer frente hoy a los gastos que suponen llevar a sus hijos a la universidad para continuar su formación. Sé que buena parte de nuestros investigadores se han tenido que ir a otros países porque aquí el Gobierno del PP ha recortado todos los recursos para que puedan seguir investigando. Sé que en España ha aumentado, la de, ha aumentado la desigualdad, porque hay mucha más gente viviendo por debajo del umbral de la pobreza, una de cada cinco personas, según el último informe de Caritas, mientras que hay unos pocos que han seguido acumulando riqueza. Sé que los funcionarios llevan cinco años con el sueldo congelado, mientras que muchos directivos de empresas y de bancos han aumentado más de un 7% sus sueldos. Y sé que hay jubilados, muchos de los cuales han tenido que haber, volver a hacerse cargo de sus hijos y de sus nietos, que han ido perdiendo poder adquisitivo de manera escandalosa. Y es que encima les han querido tomar por tontos. Porque el Gobierno del PP les ha dicho no, no, nosotros os hemos subido las pensiones. Han hecho propaganda diciendo que han subido las pensiones, cuando con la otra mano lo que les han subido son los impuestos, la cesta de la compra, el precio de las medicinas. Y así los jubilados, los pensionistas de este país, no solo han perdido poder adquisitivo, sino que están siendo también uno de los colectivos que están cayendo en ese umbral de la pobreza. Esta es la realidad de que estamos viviendo, que está viviendo la gente, que estáis viviendo vosotros y vosotras. Por lo tanto, ¿quién puede tener ante esta situación una sonrisa como la que yo no sé si lo veríais ayer en las noticias, pero yo la vi, la sonrisa de Cospedal y de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ahí, explicando además la reforma de las pensiones? Una reforma que lo único que va a hacer es empobrecer todavía más a los pensionistas y a los jubilados de este país y, de paso, a todos nosotros hoy. Y una sonrisa, por cierto, que se les congeló cuando la que habló fue la presidenta de la Unión de Pensionistas de España y les dijo que habían sido unos cicateros y que con esa subida, esa magnífica subida del 0,25%, lo único que iban a hacer es seguir siendo pobres y, pe y perder poder adquisitivo. Es decir, está muy bien que haya datos de esto de la gran economía que vayan mejorando, pero lo que tiene que mejorar de verdad en este país es la situación de los ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo directamente las consecuencias de una crisis de la que no son en absoluto responsables. Y lo peor de todo es que insisten en el error. Lo peor es que siguen imponiéndonos su receta de recortes y recortes que están no solucionando nada, que están agravándolo todo. Y esto es lo que vimos la semana pasada cuando presentaron su proyecto de presupuestos generales del Estado. La receta de más de lo mismo. Son los presupuestos en los que se recorta un 40% los recursos destinados a las políticas de fomento de empleo, un 30% menos en servicios sociales, un 10% menos en sanidad, un 25% menos en investigación. Y Montoro tiene la cara de decir que son los presupuestos de la recuperación. ¿Pero la recuperación de qué? ¿La recuperación de quién? ¿Quién se recupera aquí con esas cuentas? Desde luego, los alumnos a los que les han quitado las becas y les han subido las matrículas, no. Los 6 millones de parados que ahora van a ver reducidas sus prestaciones por desempleo, 750 millones de euros menos en esos presupuestos, esos no. Los enfermos que tienen ahora que hacer frente no a uno, sino a dos copagos. Tampoco. Los cerca de 3 millones de empleados públicos que ven de nuevo congelados sus sueldos. No. El mundo de la cultura, al que se ha condenado a muerte con la subida del IVA del 21% y con los recortes que otra vez aparecen en este presupuesto. No. Los jubilados que veis devaluadas vuestras pensiones y perdéis poder adquisitivo. No. Con el gobierno de Rajoy. Los únicos que se recuperan son la Conferencia Episcopal y Rodrigo Rato. Que han salido, sí, han salido de la cueva y ven ahora se ven ahora en una posición en la que no se imaginaban ni en sus mejores sueños. Y esto no son soflamas de un mitin dominical. Esta es la realidad que estamos viviendo cada día y esto es lo que no es que lo digamos solo los socialistas, sino lo que voces muy acreditadas todos los órganos consultivos están reclamando al Partido Popular todos los días que rectifique, que cambie sus políticas. Hace unos días fue el Banco de España diciendo que la reforma laboral no había servido para frenar la caída de empleo y que al contrario lo único que había conseguido era el abaratamiento del despido y el descenso de los salarios. Después fue el CES, el Centro Económico y Social, diciendo y pidiendo al Gobierno que rectificase su reforma de las pensiones. Bueno, es que es un grito unánime ya diciendo basta ya al gobierno de Mariano Rajoy, basta ya de tanto recorte, basta ya de tanta miseria. Y los socialistas tenemos que decir bien alto y bien claro que hay una alternativa a tanto retroceso. Pero es que, ¿cómo no va a haber una alternativa a tanto despropósito? ¿Cómo no vamos a ser... Más necesarios que nunca los, los socialistas ante esta situación y en este contexto. Vamos, la ciudadanía está pidiendo a gritos un cambio y está seguros de que lo habrá. Y que seremos los socialistas los que daremos ese golpe de timón que necesita este país. Los que cuando volvamos al gobierno derogaremos leyes y reformas que nos ha impuesto el PP y lo único que están haciendo es destruir todo lo que hemos ido construyendo con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio, porque somos los socialistas los únicos que podemos plantear una salida alternativa a la crisis desde las bases de la solidaridad y de la dignidad. Y esto tampoco lo digo por decir, esto tampoco lo digo porque me toque en este acto de, de este domingo, no, lo digo porque los hechos lo demuestran y sobre todo porque los socialistas vascos lo estamos demostrando día a día. Lo hicimos cuando estábamos en el Gobierno, nos opusimos a todos los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy y planteamos, por el contrario, políticas de crecimiento económico, de generación de empleo, de sostenimiento de los servicios públicos, de las políticas sociales, sin recortes, sin mermas de ningún tipo, y lo hemos vuelto a demostrar ahora. En la oposición hace unas semanas, con ese pacto del que hablaba Charlie, suscrito con el PNV, que es punto por punto la plasmación de nuestro ideario progresista y de todo aquello que planteamos en nuestro programa electoral. Sí, no tenéis más que mirar desde el enunciado, cuando habla de que el objetivo es conseguir una Euskadi solidaria, sostenible y competitiva. Eso me lo habríais oído a mí repetir mil veces cuando estuve al frente del Gobierno. Bueno, pues eso es lo que encabeza hoy ese acuerdo. Pero es que hay que ver el contenido. En el contenido hay políticas de estímulo económico, hay políticas de creación de empleo, incluso de contratación directa de desempleados, de los que peor lo están pasando. En ese acuerdo se habla del sostenimiento de todos los servicios públicos y de las políticas sociales sin recortes sin mermas de ningún tipo, impulsando las reformas que hagan falta para el sostenimiento de estos servicios públicos, de lo que llamamos el Estado del Bienestar. Y hay una reforma fiscal también, para que sea más justa, más equitativa, más progresiva, medidas de lucha contra el fraude, para que nadie se escape de la solidaridad colectiva, para que pague más quien más tiene, sin que puedan acudir a eso que se llama ingeniería fiscal y que hace que acaben pagando menos de lo que les corresponde. Hay un acuerdo para reformar también nuestro entramado institucional, para acabar con ineficiencias, con duplicidades entre Administraciones que hacen que muchas veces malgastemos el dinero público. Y hay inversiones en infraestructuras claves para el desarrollo de nuestro país, aquellas que el PNV se quiso cargar nada más llegar al Gobierno. Es decir, todo lo que hemos defendido en los últimos años. Todo lo que creemos necesario está hoy recogido en un documento que es en sí mismo un programa de gobierno para el PNV. Ellos llegaron al gobierno y no tenían ideas. No sabían qué hacer. Estuvieron muchos meses paralizados y paralizando al país. Bueno, pues ahí tienen las ideas y qué hay que hacer en Euskadi para resolver los problemas que tiene la ciudadanía. Y así que el PNV lo que ha hecho ha sido de necesidad-virtud. Ya ha asumido un texto que desprende por todas sus líneas las propuestas de los socialistas. Ellos, como decía Charlie, querían recortar al más puro estilo Rajoy. Así lo demostraron en los presupuestos que presentaron para este año 1.500 millones de euros de recorte y nosotros los rechazamos. Bueno, pues hoy, gracias a nuestra impronta se van a impulsar políticas en Euskadi radicalmente diferentes. es al revés. Va a haber 1.500 millones más para hacer lo que hay que hacer. Y es muy curioso escuchar al Partido Popular, y especialmente al Partido Popular de Álava, decir que Álava está marginada en este acuerdo. En este acuerdo hay propuestas para dar empleo a los desempleados alaveses, para ayudar a las empresas alavesas, para impulsar a los emprendedores alaveses para los usuarios de la educación y de la sanidad a la mesa, para seguir la marcha de ese hospital universitario de, de Vitoria que el PNV se quiso cargar. ¿El PP por qué no mira mejor, como decía Charlie, a su gobierno? Al gobierno de Mariano Rajoy. ¿Por qué no miran mejor a él y le preguntan efectivamente qué han hecho para sostener la actividad de, del aeropuerto de Foronda? para el, Soterramiento de las vías del tren aquí en Vitoria, porque el gobierno de Mariano Rajoy en solo dos años ha reducido más de un 50% las inversiones de Álava y de Euskadi, entre otras también la del tren de alta velocidad que es la que va a permitir a Vitoria conectarse con el resto de Euskadi, de España y de Europa. Es que pasa que a eso no tiene nada que decir el Partido Popular. Bueno. Bueno, pues nosotros nos podemos sentir orgullosos de lo que estamos haciendo porque, aun estando en la oposición, estamos siendo capaces de orientar la política de este país. Hemos cogido a la política y, en lugar de dedicarnos a lo pequeño, que decía Charlie, a la bronca permanente, al y tú más, hemos cogido a la política y la hemos puesto al servicio de la sociedad vasca, al servicio de la ciudadanía. Hemos hecho que la política dé respuestas a los problemas. Y lo hacemos no con filosofías, ¿eh? no con soflamas de mitin. No, no, no. Con planes, con medidas y con recursos concretos para ayudar a la gente que lo está pasando mal. Pero también tengo que decir, ahí no acaba nuestro trabajo. Tenemos que seguir siendo una oposición responsable. Tenemos que seguir controlando al gobierno del PNV. Y también tenemos que vigilar muy atentamente el cumplimiento de este acuerdo. Porque, como decía antes, en Euskadi ya hemos perdido demasiado tiempo, ya hemos perdido casi un año entero. Y ahora lo que hay que hacer es reclamar al Endacari Urcuyu que empiece a gobernar ya. Hace unos días conocimos los últimos datos del desempleo, 3.000 parados más, y van 176.000. Tenemos un Producto Interior Bruto en caída libre, tenemos cada vez más empresas. Con expedientes de regulación de empleo. Tenemos un comercio minorista que está casi rozando el abandono. Bueno, no estamos, por lo tanto, ni para nuevo estatus ni para de debates que nos distraigan de lo fundamental. Hay que ponerse a gobernar ya, que empiecen a ejecutar ya este acuerdo. Han tardado meses en escenificar el acuerdo con los tres diputados generales para repartirse los 180 millones de la flexibilización del objetivo del déficit meses eso tenía que estar ya hecho y en ejecución desde hace tiempo no se puede perder tanto tiempo en hacerlo imprescindible hay que ponerse las pilas y hay que empezar a gobernar porque este país no puede esperar y termino ya porque he dicho que iba a ser breve y no lo estoy siendo no sé si lo visteis hace unos días ...repusieron en, en una televisión la película Novecento. Bueno, pues hay, hay una escena preciosa en la que Gerard Depardieu... ...responde a un compañero que, que, que estaba ya desencantado un poco... ...con, con la de, debilidad de, de su partido. ¿no? Y le responde, el partido eres tú y lo sabes. Es Eugenia, es Enzo, es Armando... Está en todas partes donde hay alguien que trabaja. Ahí está el partido, le dice. Bueno, pues aquí también. El partido sois todos vosotros y todas vosotras. Somos todos nosotros. No solo los miembros de la Ejecutiva. No solo los parlamentarios, los alcaldes, los concejales. No, no. Sois y somos todos y cada uno de los militantes que con vuestro esfuerzo... Con vuestra dedicación conseguís que este partido siga vivo, conseguís que siga mereciendo la pena esta aventura socialista. Tenemos motivos de sobra para estar indignados, cabreados, para el desencanto a veces, pero tantos motivos como para echarnos el partido a los hombros y tirar adelante con él. Estamos demostrando que hay más razones que nunca para defender nuestras ideas, para defender nuestra alternativa. Estamos demostrando que podemos, en Euskadi, incluso desde la oposición, cambiar el rumbo de las políticas fallidas. Y nos toca a todos y a todas, a todos y a todas, cada uno de nosotros, porque todos somos el partido, trabajar para conseguirlo. Sé que lo vais a hacer. Y en ese camino nos encontraremos. hombro con ombro, sin desfallecer, porque el país lo necesita. Es que ricasco.